la conversación y luego filmando. Y nada, yo simplemente te quería agradecer porque la verdad que ha sido, bueno, una suerte encontrarte. De verdad que tu vídeo fue, vamos, estaba viendo la cantidad de visualizaciones que tuvo y demás y de verdad me sentí totalmente identificado con lo que tú decías. Así que nada, en primer lugar agradecerte el mensaje que has trasladado y después que, bueno, que hayas tenido la generosidad de acceder a tener una entrevista y poder profundizar un poco más el contenido del vídeo, ¿no? Entonces, y también de tu trayectoria e intercambiar ideas. Sin problema, yo encantado. Ahora me pasaban el reporte, la verdad que para nosotros también ha sido una sorpresa enorme porque un equipo que se dedica a esto, para dar seguimiento, me estaban diciendo que han sido 389.000 interacciones, 355.000 views. Y el alcance de cuentas ha sido 33,5 millones en 100 países. Entre ellos destaca, el primero es México, 38,7, 38,6 en Estados Unidos, 17,2 en España. Y luego hay Argentina, Brasil, Perú, El Salvador, Italia, Alemania, Canadá, Francia, Colombia, Dinamarca, Filipinas, Chile, Venezuela y Cuba. La mayoría han sido hombres, 70%. Entre 25 y 34 años. Es decir, que el mito este que a los jóvenes no les interesa la política. Y luego entre 18 y 24 el 27 y entre 35 y 44 el 18. Estos son temas menores. Y luego la gente que más participó en todo esto, ¿no? Es gente muy conocida en México, francamente, y que le dieron empuje, ¿no? Pero un sorprendido porque nunca me había pasado, o sea. Nada más, quizá el año pasado con todo el tema de la pandemia, que hicimos una cosa similar, pero no tuvo este alcance, ni mucho menos, que era el quédate en tu puta casa, que también pues, es un estilo de comunicación tanto personal y que funciona, pero muy lejos de todo esto, creo que fueron 30.000 visitas. O sea, muy sorprendidos, la verdad. No sé si es el tema, no sé si, no, no sé, no, no sabría darte una razón. Yo tengo que reconocer que, Xavi, que, y me sabrás disculpar porque yo tengo que reconocer que no te conocía. Sé que tienes una trayectoria. No, sé que tienes una. Estuve leyendo sobre tu historia profesional y académica y sé que tienes un historial profesional muy dilatado. Sé que has trabajado con distintos, bueno, con partidos políticos, con ONGs. Con empresas del sector privado. Entonces, tengo que reconocer que llego tarde, quizás, a tu trayectoria profesional y digamos, pero bueno, me sabrás disculpar, pero yo creo que a veces este tipo de hechos creo que es importante para la gente que las redes sociales, ¿no? Nos permiten que un vídeo de 1 minuto 35 segundos, pues permite conocer personas como tú que hablan muy claro. Y condensan en tan pocos minutos, menos de 2 minutos, una idea que, bueno, en definitiva, está a las claras los resultados que hemos tenido, ¿no? Que has tenido en visualizaciones, en retweets, en citas. Es que es increíble. Entonces, pero bueno, si me permite, Xavi, quiero que me cuentes un poco antes de hablar en concreto de esto, que te presentes un poco tú, porque yo la verdad que yo te digo, estuve leyendo sobre ti, pero me gustaría que un poco nos comentaras, bueno, qué estás haciendo y bueno, que actualmente estás en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, yo soy un tío muy normal, soy muy alejado de ese personaje hasta cierto punto. Pues, estoy casado con dos hijos, que son, digamos, el motivo de mi vida y que llevo, pues, no sé, 20 años o más dedicado a la comunicación política. Inicié mi andanza, por decirlo de alguna manera, en esto de las campañas electorales, todo el mundo lo sabe, en el Partido Socialista de Cataluña y en el PSOE. Y en el 2006, tras haber acabado
un máster que había hecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y con una especialidad en la George Washington, decidí que a mí lo que más me gustaba eran las campañas. En un momento en el que esto de los consultores políticos solo existía en Estados Unidos, ¿no? Y había cierto mito de gente con superpoderes que no es cierto y que creo que es una profesión totalmente digna, pero inflada, con una tendencia a decir he ganado elecciones y a esconder cuando uno pierde. Que cualquiera de las profesiones, el mejor también pierde. Pierde Cristiano, pierde Messi, que para mí es mejor que Cristiano. Lo sé. Entonces, lo pones en tu perfil de Twitter y está muy más que claro, ¿eh? Es una barbaridad lo que ese tío ha hecho en el deporte o en el fútbol. Es una barbaridad, te guste o no te guste, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esto. Tengo estudios de Derecho. Estudié el máster en Marketing Político, que era de los primeros que se hacía en España, que lo hice con la Universidad Autónoma de Barcelona. Y te insisto, mi carrera para empezar a dedicarme a esto en las campañas siempre fue del Partido Socialista. Participé en varias campañas, muchas, de hecho. Mi familia empieza a decir ya que demasiadas, porque de todas siempre sale algún raspón, pero bueno. Y luego pues, me fui a vivir a México, que es primero donde me instalé, ahí nacieron mis hijos. Y bueno, por motivos de un poco de comodidad, por el aeropuerto, que el de Miami me permite moverme a toda América Latina con una facilidad que ningún otro aeropuerto lo hace. No es por razones de seguridad, que alguna vez en algún lugar me han preguntado. Yo nunca has tenido inseguridad como puedes tener en cualquier gran ciudad, ¿no? En Nueva York también pasa y la gente no habla de ello. Me fui a Miami porque me convertí en el director de marketing de la agencia SCPF, que es una agencia española hoy ya metida en un gran grupo, JWT, donde pues tuve la oportunidad de trabajar con Tony Segarra, que para mí sigue siendo el creativo publicitario más grande que ha tenido España, que es SCPF, es el de Te gusta conducir, el spot de la mano, para entendernos, el de Bienvenido a la República Independiente de tu casa, claro. Te huelen las nubes. Entonces de ahí viene, bueno, quieras o no, una carrera de creatividad que en mi profesión como consultor la puedes requerir o no, porque hay creativos publicitarios muy buenos, pero en este caso yo opté por hacer estrategia y publicidad y me siento muy cómodo. Después de eso, y aparte porque cuando yo trabajaba en el Partido Socialista, la agencia de publicidad en aquel entonces era SCPF y por lo tanto había como un cierto vínculo en el que nos conocíamos juez y parte, digamos, ¿no? Y fue como cerrar un poco un círculo. A raíz de ahí me fui a vivir a Miami, que es donde resido. Llevo 11 años viviendo en esta ciudad, donde vive mi familia. Y a partir de aquí pues trabajé en Perú, trabajé en Costa Rica, trabajo muchísimo en México, trabajo en Puerto Rico, en Guatemala, ya es demasiados sitios, ¿no? Pues con grandes éxitos y con grandes aprendizajes, porque creo que es una profesión en la que hay que desmitificar la derrota, no hay que tenerle miedo. Y quizá, para mucha gente, a veces eres desconocido, pero también porque en España existe una idea de que el consultor político tiene que estar todo el día en los periódicos, ¿no? Y eso es un error de principiante, de novato. O sea, ser noticia, ser consultor y ser noticia denota que no tienes muchos espolones ni muchos años en la profesión, o eso, o que tienes un ego gigantesco, ¿no? Que tienes derecho a tener el ego, porque todo el mundo tiene derecho a ello, pero que si te quieres dedicar a esto, más vale que te olvides y que tu ego se colme con otras cosas. Yo, por ejemplo, lo colmo con mis hijos y creo que ha sido la mejor opción de vida que he hecho, ¿no? Xavi, y volviendo un poco, porque creo que volviendo al tema del vídeo y de que me has comentado que tus hijos son mexicanos, tú estás viviendo en Estados Unidos actualmente, has estado viviendo aquí en España, de hecho has trabajado para el Partido Socialista de Cataluña, para el PSOE. Creo que volviendo al tema del vídeo, donde gráficamente estabas, de alguna manera tenías los tres pasaportes, ¿no? Y que fue una imagen desde el punto de vista visual muy fuerte, ¿no? Y con un lenguaje corporal también muy expresivo.
volviendo a esto, ¿por qué crees el éxito de este minuto 35 de vídeo? ¿Por qué lo ves que ha tenido tanta repercusión a nivel mundial? Porque bien lo has dicho, más de 100 países. Mira, el tema fundamental es que cuento la experiencia de vida. Mis hijos son españoles, mis hijos son mexicanos y mis hijos son americanos. Y han sido educados por los mismos papás y uno habla como español, el pequeño dice zapato y el otro dice zapato. Y uno dice guisante y el otro dice chícharo. Y por lo tanto, es una experiencia de vida y una historia que es totalmente real y que le da credibilidad a eso. Lo segundo, yo creo que es el lenguaje, que es que tenemos un tabú en decir malas palabras cuando todo el mundo dice malas palabras. Claro, no se trata de llegar, para darme a entender, llegar al Congreso de los Diputados y decir, a ver usted, hijo de la gran puta, eso no. Pero, coño, las cosas por su nombre, el que roba es un ladrón. Claro. Y estos tipos que agarran a una niña de 16 o 17 años y entre 5 o 6 tíos muy valientes deciden violarla, deciden hacerle una barbaridad. Claro. No respeto para sus madres. La gente habla así. Entonces, cada vez yo entiendo, hará 20 o 30 años, el nivel cultural o educativo medio de la población se dejaba impresionar por los grandes discursos o por la grandilocuencia, no sé, si quieres tú, de los discursos de la pasionaria o los discursos de Felipe González o Carrillo, que era un gran orador, en el caso de España, pero así ha pasado en 20.000. Trujillo, el dictador Trujillo en República Dominicana, una de las cosas que más le alababan era lo bien que hablaba y una de las cosas que más le criticaban es que no le entendían. Entonces, para que veas cómo somos. Entonces, claro, cuando llega un tío y dice las cosas por su nombre... Qué buen matiz que has hecho, porque tú puedes hablar mucho, pero te pueden entender poco. Puede ser muy buen orador, pero a la hora de la verdad, de construir un discurso, que sea muy poco consistente, claro. Sí, hablar y comunicar no es lo mismo. O sea, mi abuelo, que de esto no sabía, mi abuelo decía hablar es gratis. Comunicar es un don de pocos. Entonces, claro, yo creo que el video en sí lo que hace es comunica un sentir general, es decir... entiendo los argumentos porque, claro, el video da para mucho, ¿no? Y luego he tenido reclamos también y gente, por ejemplo, de la diplomacia mexicana que me han escrito, me han dicho, oye, es que yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Bueno, de eso va la democracia. Y en un minuto 34 yo no puedo extender todo. Entiendo una parte del perdón. Lo que no entiendo es que el tema del perdón o no perdón de una España que era Castilla, que no era España, se ha utilizado como un tema de actualidad para evitar, porque son cortinas de humo, para evitar la realidad que la gente vive. La gente no vive en la realidad de hace 500 años. Que no joda. La gente vive hoy. Es decir, está bien, por la desgracia, o no, porque no sabemos ni lo podemos juzgar, pero me resulta a mí tan estúpido como que los españoles nos pusiéramos a decir, bueno, pues venga, aquí la lista. Que se vayan, que nos vayan pidiendo perdón, godos, visigodos, fenicios, turcos, otomanos, romanos, árabes, mozárabes, moriscos, no jodan, hostia, decía lo de que vive en el pasado porque no tiene futuro, pero porque no tienes nada que contar. Entonces, ¿qué es lo que me molesta a mí de esa clase política? Que no estoy ni a favor ni en contra de ella, ¿eh? Esto también la gente ha interpretado ahí lo que ha querido. Pero hay que separar las dos cosas. ¿Qué es lo que a mí me molesta? Que coño, que quieren tapar el sol con un dedo y que agarran un tema que es polémico para dejar de hablar de seguridad, de empleo, de salud, de economía, de futuro, porque al final, yo también lo decía, es que es donde vamos a vivir. Yo no voy a vivir en la España medieval, ni quiero vivir en la España medieval. A lo mejor estos de Vox lo desean. Bueno, es su opción y yo la respeto, yo no quiero vivir ahí. Yo quiero que me digan qué vamos a hacer en los próximos 10 años o 15 años. Entonces, el éxito, yo creo que cuenta una historia real, porque es cierta, en mi casa todos esos pasaportes se tienen. Claro, suena ridículo cuando estás anclado en un discurso del pasado y llegas al siglo XXI. O sea, mis hijos no entienden nada. Mi hijo tiene 13 años, papá 14,
ya capacidad de discernir ya tiene, y el pequeño va a hacer 11. Este quizá un poquito menos, porque es más niño, más chiquito. Pero alucinan, o sea, ¿pero cómo voy a pedir perdón? O sea, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? ¿No? O sea, esta generación, si la generación política actual no hace nada, esta es la generación que se los van a pasar a cuchillo. Porque... Bueno, pero aparte, tú lo has explicado, por ejemplo, el caso en el vídeo, explicabas lo de López Obrador, ahora lo del presidente de Perú, el que acaba de asumir, y también los de Vox aquí en España. Estamos hablando de regímenes o sistemas, sí, regímenes populistas en realidad, de uno y de otro lado, porque este es otro problema que tenemos, ¿no? El asociar el populismo solamente a determinada forma de hacer política o a determinada ideología, más que nada con realidad es una determinada forma de hacer política, ¿no? Es el problema. El populismo no es una ideología. Claro, exactamente, es que ahí está. Es un estado de ánimo, para empezar. Y el populismo lo componen todos aquellos jodidos, encabronados y abandonados por la élite política que encuentran en alguien que les repite lo que quieren decir. O explicado llanamente, escuchan de ese político lo que ellos dicen en su casa. Entonces, ¿es el populismo demagogia, Xavi? Bueno, hay una parte de demagogia, es evidente, pero hay un poco regalar los oídos a la gente que está enfadada. El populismo es un movimiento de encabronados encabezados por alguien que los encabrona cada día más, o que los enoja, o los enfada. Entonces, al final son bomberos pirómanos. Tú tienes una serie de gente que está enfadada con el sistema, que tiene dificultades económicas, que tiene problemas en materia de salud, de educación para sus hijos, de encontrar un lugar donde... cuidar de sus papás que tienen 70 años y que tú ya no te puedes dedicar a ello porque la vida te ha llevado a eso, que no lo vas a hacer, y viene un tipo y echa gasolina en ese fuego. Claro, eso ni es ser político, ni es ser responsable, no sé si es ser demagogo, pero sí es un bombero pirómano. Porque luego ellos se ofrecen para apagar el fuego que ellos mismos han encendido. Entonces, claro, cuando uno intenta combatir el populismo pensando que es una ideología, se equivoca, porque el populismo se combate en las urnas. No se combate en las urnas, perdón, se combate en la cabeza del elector. En decirles, esto que te están diciendo es lo que tú quieres oír, pero no lo van a arreglar. O sea, yo cuando oigo a Vox o escuchaba a Trump aquí en Estados Unidos, decía, estos tíos no pueden llegar a su casa y pensar que lo que dicen es cierto. Si lo dicen y se lo creen, tienen un problema mental. Bueno, así, aquí yo veo en Madrid y sabes muy lo que ha pasado en Madrid el 4 de mayo. En las elecciones autonómicas. Sí, pero hay que distinguir entre el PP y Vox, ¿eh? No, está claro. Yo me refiero a determinado tú como comunicador político, sabes que la campaña que se hizo en las elecciones autonómicas, desde el punto de vista comunicativo, yo creo que Díaz Ayuso hizo una campaña más que buena, porque en definitiva... el resultado fue apoyado en las urnas. No, sin duda. Pero aquí eso me refiero, ¿eh? Eso me refiero. En el caso de Madrid se suman varios factores. El primero de ellos, y vamos a hablar de lo profesional y luego de lo político, es que el Partido Popular tenía detrás, o Ayuso, tenía detrás a alguien que te puede caer bien, te puede caer mal, pero que es un profesional. Esto que es Miguel Ángel Rodríguez. Y por lo tanto el negocio lo conoce. Y él sabe hasta dónde tiene que provocar. Y él ha entendido perfectamente de qué va esto de las campañas. Que no es un tema de prometer, sino que es un tema emocional, de valores y no de hechos y de programa de gobierno. Eso llega luego en el gobierno. Y esa es la primera. En el resto, bueno, yo creo que hay una... En el caso del PSOE, se intenta trasladar un modelo de hacer campañas de Cataluña a Madrid y el electorado no es el mismo, el sentido del humor no es el mismo... ni el consumo de publicidad en términos generales es el mismo, porque no lo es en ningún hábito de consumo, no lo es en las marcas de los coches, no lo es en los alimentos. ¿Los hace mejores o peores? No, los hace diferentes. Esa es la grandeza de España, que cada uno, dentro de sus diferencias, encuentra elementos comunes. Pero agarrar un modelo de comunicación que es totalmente creado por Cataluña y por las campañas del PSC, de hace 15 y 20 años e intentar trasladarlo al Madrid de ahora, error de novato, absolutamente, error de novato.
Y por lo tanto se junta el hambre con las ganas de comer. Un profesional que entiende la comunicación con uno que hace copy-paste. Sea quien haya sido el que lo haya montado en el Partido Socialista, que lo hablo, digamos, como decía Felipe, sin acritud, simplemente objetivizando los hechos. A partir de aquí, bueno, ¿cuál es el reclamo principal de una sociedad encabronada? Libertad, salir a la calle, volver a la terraza, poder ver gente. Entonces la gente entendió, el Partido Popular entendió que la elección no iba del programa de calles, de asfaltado, de árboles y de no sé qué. Que la gente está hasta el gorro estar en su casa. Entonces, en un periodo tan concreto como una campaña electoral, intentar encontrar un elemento de movilización, pues ese es el objetivo que tiene todo consultor. Miguel Ángel lo entendió y los otros fueron una campaña de crítica. Y así no se puede funcionar. La comunicación política ha cambiado un montón. Esto ya no es la campaña del 82, ni la del 86. ¿Y tú que tienes experiencia en este campo de... A ver, yo soy periodista, pero no tengo la experiencia de en comunicación política como tienes tú. ¿Cómo encaja el tema de la comunicación política con el tema de comunicar, valga la redundancia, digamos, con la irrupción de las redes sociales? Porque ahora mucha comunicación... Antes estaba mediada, valga la redundancia, por los medios de comunicación. Antes la comunicación o el flujo informativo pasaba solo y exclusivamente por los medios de comunicación. Y de hecho, el vídeo que tú has tenido tanta repercusión ha sido a través de un Twitter, de un tweet que ha tenido la repercusión que ha tenido. Entonces, antes pasaba por los medios de comunicación. Ahora las redes sociales han irrumpido. ¿Hasta qué punto la comunicación política y el discurso político y el intercambio y el debate político no pasa por las redes sociales? Evidentemente pasa por ellas, no tengo ninguna duda, pero al final ponte a pensar, antes cuando tenías medios de comunicación únicos, por decirlo de alguna manera, aunque hasta cierto punto tenían ciertos monopolios, ¿no mentían? No daban discurso interesado igual que lo dan las redes sociales. La gran diferencia de las redes sociales es que generan participación. Generan participación. A mí me dicen, es que claro, desde que están las redes sociales hay fake news. Que no había en el año 82 fake news. No había en el 90 fake news. Y las daban los periódicos. Las publicaban los periódicos. Interesante. Y las salí, tú veías el telediario y gobernaba quien gobernara. Aquello era un cúmulo de mentiras. O es que Televisión Española siempre dijo que en Irak había armas de destrucción masiva y Aznar era el único que lo decía. ¿Y eso no son fake news? ¿O Aznar no sabía que no había armas de destrucción masiva? Bueno, hay algunos periódicos que hoy en día siguen manteniendo la teoría de la conspiración de los atentados. Claro, y ha sido ETA y no sé cuántas cosas. Claro, pero... ¿Qué diferencia hay hoy? La inmediatez, la rapidez y que las redes le dan voz a todo el mundo, con lo bueno y malo que eso tiene. Claro. Porque, claro, derecho a la libertad de expresión lo tiene todo el mundo. Ahora, lo que hemos hecho es poner cámaras o poner micros en el comedor de cada una de las casas de todo el mundo y todo eso que se dice se ve publicado. Entonces, el problema hoy no es que las redes sociales hagan algo que antes los medios no hacían. Los medios lo hacían igual. O es que el nodo con el franquismo nos inventaba cosas. O es que CNN y Fox, cuando uno ve las noticias aquí en Estados Unidos, uno dice blanco y el otro dice negro. O sea, ¿cuál es el fake news y cuál no? Es que parece que sea patrimonio el fake news de las redes sociales. Pero ¿de cómo a cuándo? En un mismo bloque de vecinos, sin tener ningún periódico, sin tener Twitter, tú sabías lo que le pasaba a la del segundo y no sabías si era verdad o era mentira. Pues bueno, de hecho, en la carrera de periodismo nos hablaban siempre de lo que era el derecho a réplica, ¿no? Es decir, cuando un medio de comunicación. Pero el derecho a réplica estuvo siempre cuando un medio de comunicación publicaba una noticia y luego el implicado tenía el derecho a replicar lo que efectivamente se había dicho en ese medio de comunicación, en ese mismo espacio, con el mismo tamaño y con la misma, digamos... No lo daban.
del mismo tamaño no, te daban un breve. Bueno, sí, va. Supuestamente, legalmente debía ser el mismo tal, pero otra cosa es la que fuera, eso es verdad. Pero, yo por eso, en su momento escribí el mienta, pero no engañe. Para tratar de explicar esto. Es decir, hostia, es que intentar hacer ver que la gente no miente o que la gente no va a mentir o que no se puede mentir, pero si mentimos todos. Todos, del primero al último. Es que no conozco a nadie que no mienta. El problema es engañar, que esa es otra historia. Es totalmente distinto. Todo el mundo me dice, oye, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo que tu esposa te mienta que tu esposa te engañe. Para empezar, a partir de ahí, haz toda la división que tú quieras. Es que, claro, yo tengo un niño de 5 años. Ah, ¿usted ya le ha explicado quién es Santa Claus? ¿O quién son los Reyes Magos? No, entonces, ¿por qué le mientes al niño? Y no conozco una madre que no hable de su hijo y su hijo no tenga notables y sobresalientes en España. Ni es el más guapo, ni gana mucho dinero, ni siempre tiene la razón. Otra cosa es engañar. El engaño trae dolo, la mentira no trae dolo, la poesía es mentira. Si uno lee literal la poesía, es una mentira absolutamente. El maquillaje de las mujeres es mentira. La barba de los hombres es mentira. Es real, sí, pero es mentira. Y la mentira por sí no es mala. O sea, que la gente se quiera maquillar y que quiera parecer mejor de lo que es, o más guapa, o más atractiva, o más segura, pues es normal. Es normal la mentira. El problema en la comunicación es que está basada en el engaño, en el que se aprovechan de que la gente o no tiene la información necesaria, o juegan con el miedo de la gente, o juegan con los odios de la gente, y entonces azuzan eso en base a los engaños. Y ahí surgen, es lo que entiendo yo, que aparte de la base del engaño, el engaño es la base sobre la cual gira el populismo, ¿no? ¿Entiendes? Lo que te insisto es Donald Trump, es Chávez y es Vox. Y está en su legítimo derecho a hacer eso, como yo estoy en mi legítimo derecho de decir estos señores son populistas. Y volviendo a lo que decías, perdóname, Xavi, que te vuelva al tema del vídeo porque me parece interesante plantear, y tú decías hace unos minutos que los populistas, tanto Vox como López Obrador, como el presidente de Perú, la idea es, de alguna manera, plantear un revisionismo histórico para tapar, tú lo has dicho, el dedo con el sol. Me gustaría que me lo explicaras un poco más a esto, porque creo que es importante entender cuál es el objetivo de tanto de izquierda, de derecha, de López Obrador, de Vox, como de Trump. Mira, o de Maduro en Venezuela, da igual. El populismo es muy sencillo. El populismo no pretende avanzar, sino que pretende permanecer. Y por lo tanto, desde su punto de vista, su objetivo que ellos se marcan, no quieren cambiar nada. Entonces, la mejor manera de no cambiar nada en el presente es volver al pasado, son las cosas que nadie puede cambiar. Y, por lo tanto, una rueda de hámster permanentemente. O sea, yo cuando oigo al presidente de Perú, es que si nos pusiéramos a hacer revisionismo del pasado, a todos estos se les cae el chiringuito, ¿eh? Porque si hacemos revisionismo estricto, habría que pedirle al presidente de Castilla-La Mancha, que es el origen de la Castilla de aquel entonces, que fuera a pedir perdón a España. Y luego me dicen, no, no, es que, por ejemplo, los nazis lo hicieron con el holocausto judío. Es que viven, esa gente vive. Hay gente del holocausto que vive hoy. Es que, claro, la izquierda pide en España sobre la guerra civil. Es que hay gente que vive. Diferente. La gente tiene el derecho a que se les pida perdón en vida. Ahora, otra cosa es, 500 años atrás, ¿en serio? Es que no ha quedado nada de todo aquello. Ni los mexicanos ni los peruanos son como los mexicanos y los peruanos de la época, ni los españoles son como los españoles de la época. Pero en nada, ni en uso, ni en costumbres, ni en ADN, ni en tradición, ni en conocimiento, ni, o sea, y luego, unos invadieron. Sí, a nosotros nos ha invadido todo el mundo. Insisto, yo no sé quién ha quedado por invadirnos en España. Xavi, y hay una cosa que me decías que me parece muy interesante en el vídeo, es el tema de la diversidad. ¿Por qué hay tanto miedo a la diversidad?
¿Qué es lo que asusta de la diversidad? Bueno, tú hablabas del miedo, ¿no? De los populismos que asustan con el miedo, ¿no? Es muy sencillo. ¿Por qué hay miedo a la diversidad? Es sencillo, porque la diversidad es producto de la democracia. Titular, la diversidad es producto de la democracia. Los tipos lo que le temen es a la democracia. Porque son tipos que en el discurso permanentemente tienen la ley y el orden. Y eso ha fracasado. No solo ha fracasado ese discurso, sino que, oye, nada más hay que leerse Por qué fracasan los países, que es un libro extenso para entender un poquito de qué va esto. Es que si quieren hacer revisionismo, que vayan a leer ese libro. No a leer lo que los archivos y no sé qué, y quemaron y mataron gente. Y nadie mató a nadie más, o solo mataban de un lado. No, es que uno será para defenderse. Entonces, cuando la muerte es para defenderse, está justificada. Cuando la muerte es para atacar, no está justificada. Bueno, en términos de código penal, más o menos se podría defender. En términos históricos y coyunturales de hace 500 años, pues no lo sé. No estoy tan seguro. Yo, al menos, prefiero callarme. No, hay una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que has comentado, porque muchas veces también está el discurso de, bueno, pasa muchas veces, tú lo has comentado con el tema de la guerra civil, ¿no? Que tenemos muchos españoles y españolas en cunetas y muchas veces se dice, bueno, cerremos las heridas, no abramos las heridas del pasado porque, no, pero me parece muy importante, hay una de las cosas que tú has dicho que me parece muy importante, que hay abuelos, bisabuelos y padres todavía que están ahí. No, están vivos. Es que dicen el holocausto nazi. Coño, nos ha jodido Mayo con las flores. Es que vive la gente que vivió el holocausto. Y esa gente tiene derecho a que venga alguien y le diga perdón por lo que te hice. Pero yo, o sea, ahora cualquier estado va... ¿Y a dónde vamos? A ver, vamos a dónde. A San Juan del Urigancho, a las afueras de Lima, y agarramos tres al azar y le decimos... Mi recontratatarabuelo de hace 500 años probablemente vino y agarró a tu... Es que, de verdad, ¿eh? Yo entiendo el revisionismo, yo entiendo, o sea, en parte el perdón. Lo que no entiendo es que comparen el nazismo con esas guerras. Es que estamos hablando de que hay 500 años con gente que vive todavía. Que todavía estamos a tiempo, de pedirles perdón. Pero aquí se juntan dos cosas. Una, la hipocresía, por ejemplo, de que los que piden perdón por el tema nazi, que hay que hacerlo porque eso fue una auténtica barbaridad, lo que no se puede es replicar los mismos modelos hoy en el conflicto Israel-Palestina, por ejemplo. Porque aquí al final el tema de comunicación es un tema de coherencia. Oiga, yo pido que me pidan perdón aquí, pero no voy a pedir perdón por allá. Y dos, si a mí se me ocurre ir a un mexicano a pedirle perdón, perdón por la expresión, pero me manda a tomar por culo. Me va a decir, ¿pero de qué me estás contando? ¿En serio? Es que el tema este no es un tema que esté en la calle. ¿Sabes cuál es el tema que está en la calle en México o en Perú? La inseguridad, la economía, el desempleo, la mala calidad de la educación o de los servicios públicos, la falta de infraestructuras. Y ahora con la pandemia, los contagios, la falta de vacunas. Sinceramente, no creo que alguien se levante, te insisto, en el Callao o se levante en Morelia y por la mañana digan, puta madre, no puedo salir adelante porque los españoles no me han pedido perdón. No. Tanto en el Callao como en Morelia lo que dicen es, me da miedo salir a la calle para que no me asalten. Tengo que ir a trabajar y tardo un montón. Mis hijos no tienen futuro aquí, se tienen que ir a buscar la vida en otro sitio. Los servicios públicos son de muy mala calidad. Dios mío, que me den una vacuna, pero que no me lleven a un hospital público. Esto es de lo que habla la gente. Entonces, cuando tú tienes una clase política que se dedica a hablar de todo esto, ¿por qué es? Bueno, por algo muy sencillo, porque no tienen remedio para las vacunas, ni para el empleo, ni para la seguridad. ¿Yo estoy a favor o en contra de ellos? No, yo hablo en términos de comunicación. Y en términos de comunicación no les he escuchado, ni les he visto a todos, pero Vox, incluido y al que tú quieras, a Donald Trump. Yo he vivido la etapa Donald Trump. No sé cuál es la infraestructura de Donald Trump. No lo sé. El aeropuerto nuevo, no lo sé.
Sí, que aparte, vamos a ver, en una, yo he visto casos, por ejemplo, concretos, si vamos a la política de Estados Unidos con la gestión de la pandemia, he visto casos que han salido en los medios de comunicación donde gente que se ha contagiado por el COVID y que ha estado un mes, mes y medio, tres semanas en un hospital, pues ahora luego le recibe una factura de 40.000, 30.000 dólares por haber estado ingresado. No es tan así, porque esto es un discurso que Europa hace. No, yo lo he escuchado y ha salido en los medios de comunicación, puede que esté... No, pero te vuelvo a lo que, por ejemplo, en este caso en concreto, para hablar de todo y luego el problema va a ser tuyo para componer este desorden. Bueno, ya lo veremos, pero sí, pero como vamos hablando varios temas que me parecen muy interesantes y muy enriquecedores, por cierto, Xavi. Por ejemplo, en España, ¿no? Mis amigos, oh, gracias a la sanidad pública tengo vacuna. Coño, aquí no hay sanidad pública y tuvimos vacuna todos en marzo. Ya. Entonces, es que allí si te enfermas pagas 40.000, no es verdad. No es verdad. Es decir, si tú aquí te enfermas, hombre, tienes un problema mayor al que tienes en España, sin lugar a dudas. Pero hay maneras, sí hay un servicio médico público, el famoso Obamacare, en este momento el Biden Care, que sí lo desmonta Donald Trump, pero que si tú tienes un problema para ir al doctor, aquí puedes ir al doctor y no pagas. ¿Qué hacen aquí? Lo que no te descuentan, en mi caso, a mí no me descuentan nada por salud. Lo que me dicen es, usted, que tiene recursos, está obligado a pagarse un seguro médico. Y el dinero del Estado es para la gente que no tiene recursos. Esto es lo que dicen. Entonces, esto es como hay que explicarlo. Claro, yo, y esto lo he hablado yo con amigos míos españoles y con amigos del PSOE. Es que me vas a negar a mí la sanidad pública, ¿no? Si la sanidad pública nuestra es una sanidad cojonuda. Pero lo que te estoy diciendo es que esto de pagas 40.000 no es verdad. Si tú no tienes recursos, tú te puedes operar de la rodilla. Sin problema. O de cualquier otra cosa. Lo único que dicen es, usted está por encima de la media, usted se paga su seguro médico y va a una mutua privada. Usted ni va a colapsar el... Ahora, no quiero pagar seguro médico. Bueno, pues primero van los que no tienen y luego va usted. Entonces sí tiene matices todo esto. Entonces es muy difícil explicarlo y a veces es muy difícil porque se cierran en el tema de la sanidad pública en España, lo cual es cierto y es de mucha calidad, eso no tengo ninguna duda, y lo jodido aquí es que tú tengas recursos por encima de la media, tengas una enfermedad grave, eso sí te va a salir por un ojo de la cara, pero aún así se asumen deudas, es decir, hay mil cosas que no se explican del sistema de salud. ¿Prefiero el de España? Sí, pero rechazo el de aquí, no. Porque a mí no me descuentan nada. Yo cuando hago mi declaración anual, me dicen, usted, todo lo que pague de salud, además es deducible. Directamente, el 100% es deducible. Porque usted está quitando costos al sistema público de la sanidad. Entonces, 40.000 te puede costar un cáncer. Dios quiera que no nos vamos en eso. No tengo médico. Perdona que, porque hay un tema que estuvimos hablando por, digamos, por consecuencias del vídeo y demás, que tú me has comentado, que te resultaba interesante charlar en esta conversación, que era el tema de la comunicación política, ¿no? Es decir, el tema de la comunicación política hoy día parece que está, y un poco ya lo habéis comentado anteriormente, que estamos, partidos políticos están, parece que hay una moda, ¿no?, de endiosar determinados comunicadores expertos políticos, como en su momento fue el PP con Arriola, ahora Iván Redondo con el PSOE, como que hay una intencionalidad o un interés, o las dos cosas, de aparecer en los medios de comunicación de forma notoria, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué crees que pasa esto? Estamos limitando la comunicación política al ámbito de los partidos políticos, por un lado, y el protagonismo, que en la boca de los periodistas, en la boca de los tertulianos, aparezca el nombre, en su momento con Rajoy de Arriola, de Redondo, ahora con Pedro Sánchez. Por partes. ¿Por qué pasa todo eso? Primero, porque la gente ve más series del estilo de West Wing o House of Cards, que trabaja. Porque yo que llevo 20 años trabajando en esto y que trabajo todos los días, trabajo en varios países,
se parece lo mismo que un huevo a una castaña a esas series. Hombre, le ponen mítica, está muy bien, seguramente. Bueno, pues una cosa es ser consultor político de la Casa Blanca, que al final es un asalariado del presidente, que está muy bien, y otra cosa es ejercer de consultor político, que es otra historia diferente, aunque la gente no lo distingue. Uno. Dos, a mí lo que yo voy viendo, sobre todo a este lado, y cuando digo a este lado no digo solo Estados Unidos, sino que, por ejemplo, países como México en esto están bastante más avanzados, también, es que el patrimonio de la comunicación política ya no es patrimonio solo de los partidos políticos y de las instituciones, sino que las empresas han decidido tomar partida, pero no a lo burdo como hace el Corte Inglés financiando Vox o fundaciones para calentar el ambiente, para prender ese fuego del que luego tiene que venir el bombero pirómano a apagarlo. Yo creo que hay un eje importante de la comunicación política que pasa por asumir que la comunicación política en un país es responsabilidad de todos, no solo de los partidos y no solo de las instituciones. Y que las empresas tienen todo el derecho, y yo diría que hasta casi casi tienen la obligación por responsabilidad, de manifestar cuáles son sus intereses, que no lo han hecho por no perder dinero, para quedar bien con todos, pero los tiempos ya no van de eso. Y aquí hay que mojarse. Eso. Pero Estados Unidos, tú que vives en Estados Unidos, en la comunicación política a nivel de empresas es mucho más claro, ¿no? Porque hay partidos, cuando se hace la recaudación de la financiación de los partidos demócrata y republicano, hay un posicionamiento de los grandes empresarios, ¿no? ¿No es así? Sin duda. En materia electoral, sin duda. En materia de comunicación política, que es lo previo a la campaña o lo posterior a la campaña, las empresas implican. Implican haciendo campañas propias que marcan la cancha, que obligan a todo el mundo a posicionarse, toman la iniciativa. Por ejemplo, si habláramos del caso de la independencia de Cataluña, la mayoría se callan. Bueno, pero en este sentido en España ha habido movimientos, muchas empresas se fueron de Cataluña. Bueno, habrá movimientos y habrá una rueda de prensa y habrá una nota, pero no es lo que se hace aquí, que se contratan a los consultores políticos desde las empresas para generar procesos de comunicación. Eso es algo que en Estados Unidos es muy común, que acabó en los super PAC, en los procesos electorales, en los que si un consultor político quería realmente colaborar en la campaña, tenía dos opciones: o ir a la campaña cobrando precio público, o ir fuera de la campaña cobrando 10 veces más o 15 veces más, pagado por las empresas para posicionar los temas que ellos querían. El que fuera: legalización de la marihuana, red de infraestructuras, matrimonio gay o invasión de Irak, me da igual. Y para eso se contratan consultores políticos, asesores en materia de comunicación, que son los que posicionan temas. Y en eso está la vanguardia países como Canadá, como Estados Unidos, sin lugar a dudas, desde hace muchos años, o como México, que lleva mucho tiempo. Por eso también el presidente está enfadado. Porque claro, de tener el patrimonio tú solo todas las mañanas a dar una rueda de prensa, que los empresarios contraten a gente y las empresas se posicionen, o los grupos empresariales se posicionen a favor o en contra tuyo, hombre, ya te empieza a doler, ya es complicado. Pero que, por ejemplo, te digo porque quizás no estamos acostumbrados, tú mismo lo has dicho, aquí en España esto no es algo normal, pero tú me estás comentando entonces que dentro de la agenda política, imagínate, aquí saldría el Banco Santander a plantear, por ejemplo, no sé, estoy pensando, ¿no? Una reducción del impuesto de sociedades, por ejemplo. Es muy sencillo, claro. Claro que tienen que hacerlo. Entonces, ¿saldría Ana Botín, o en este caso un consultor político, o la rueda de prensa, a plantear este tema? La pregunta es otra. La pregunta que yo te hago, no te voy a hacer. Te pregunto porque quizás de este lado del charco, como tú mismo lo has dicho, no estamos acostumbrados a esto, del consultor político, del ámbito de las empresas privadas, pues quizás me sorprende lo que me estás comentando. ¿La comunicación política qué es? ¿La comunicación de los políticos o la comunicación de la cosa pública? Buena pregunta. Bueno, pues yo creo que es la comunicación de la cosa pública. Y en la cosa pública están los impuestos, y está la política de infraestructuras, y están las APPs, las alianzas público-privadas, y están las inversiones en materia de educación, porque la empresa privada no puede tener su posicionamiento. ¿Por qué presumimos que toda empresa privada es de derechas, conservadora y egoísta? Es que ese es el problema. Ese es el principal problema. Y hay que perderle el miedo. Los empresarios tienen que perder el miedo a hablar. Porque yo entiendo, bueno, que no hay... Quizás porque tenemos
es discutible, ¿no? Lo que, digamos, el sistema económico o el sistema productivo español, herencia de los años 70, inicio de los 80, está muy asociado al empresariado español, o hay en el imaginario colectivo, hay una sensación de que se ha cambiado bastante poco en la constitución del empresariado español de la época del franquismo hasta ahora. No sé, me parece que pasa por ahí. No lo sé, yo me niego a pensar que todas las empresas sean de derechas en España, por decir algo, y conservadoras y herencia del franquismo. Yo me gustaría saber todos los del IBEX 35 qué opinan. Me gustaría que fueran valientes. Que Fomento de Construcciones y Contratas me dijera qué opina. O Movistar. O Banco Santander. O BBVA. Sí, es interesante. Lo que pasa es que, bueno, visto la situación, yo puedo hablar de lo que conozco, ¿no? Que son los medios de comunicación. Y tú, creo que los medios de comunicación en España tenemos un gran problema de credibilidad. Por este mismo motivo. News impresas en papel. Es que como no vas a tener falta de credibilidad. Es que claro, uno tira de hemeroteca. Yo, por ejemplo, a pesar de la distancia, yo, mira, te voy a poner un ejemplo para no meternos en política. Yo veo el Chiringuito. Es que de cada 10 que dicen aciertan una. Todo lo demás es audiencia, todo lo demás es lío, todo lo demás es polémica. O sea, pues no que se iba Messi al City. No que se iba Messi y luego se quedaba en el Barça. Y al final acabó en el París. Exclusiva. ¿Pero qué coño exclusiva? Si lleváis 2 años diciendo que se va al City. ¿Y qué son eso más que fake news? Más que tratar de adulterar la realidad. De mover las pasiones de la gente. De ganar dinero con polémica y engaño. Xavi, voy a tener que pedir espacio por lo menos para 5 entrevistas contigo, para poder desmenuzar todos los temas que estamos charlando. Pero hay una de las cosas que quiero puntualizar, que me parece interesante, que también comentabas en el vídeo, porque lo del pasado ha quedado más que claro. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando a nivel global, a nivel mundial, a nivel político, a nivel de comunicación política, que en este caso los políticos solamente están hablando del pasado, lo estamos asociando al populismo, lo estamos asociando a lo que la gente quiere escuchar, con gran parte de demagogia, y cuando hay, estoy pensando en un caso muy concreto que pasó con sus aciertos y con sus virtudes, pero sí es verdad que ahora, hasta hace unos meses, el presidente del gobierno aquí en España sacó la Agenda 2050. Tú sabrás, sacó la Agenda 2050 y fue carne de alguna manera, fue un poco ridiculizado, ¿sí?, de hablar de aquí al año 2050. Estamos hablando que tan solo faltan 30 años. Y desde la oposición política de derechas, casualmente, empezaron a ridiculizar este plan de 2050. Vamos a ver, y bueno, y en las redes sociales también se empezó a decir, bueno, ¿qué va? A ver, ¿seguirá Pedro Sánchez en el 2050 que nos viene a hablar de la Agenda 2050 por mantener un planeta sostenible, por tener energías renovables, por fomentar la movilidad, digamos, con medios menos contaminantes, por una reconversión económica? Tendrá sus aciertos, tendrá sus errores. Pero yo voy a la cuestión más de por qué nos tomamos tan poco en serio mirar al futuro. O en este caso, la clase política. Yo creo que en este caso, es en el caso concreto este, único y exclusivamente caso español, quien ridiculiza el tema es la derecha, que precisamente es la que le gusta hablar de pasado. Es que les da miedo el futuro. Les da miedo el futuro. Yo entiendo, son partidos que tienen 1, 5, 6 años y el otro 40 años. Y enfrente tienen un partido de 140 años. Yo eso lo entiendo. Como marca, si fueran empresas, claro, tú estás intentando desbancar a una marca que lleva 140 años y que te sigue hablando del futuro. ¿Por qué? Porque la derecha en España está más cómoda hablando del pasado. Porque si tiene que hablar del presente, ¿de qué tiene que hablar? Del matrimonio homosexual, no se sienten cómodos. De la educación pública, no se sienten cómodos. De la agenda ambiental, no se sienten cómodos. Del papel de la mujer, no se sienten cómodos.
ni me posiciono a favor ni me posiciono en contra. Desde el punto de vista profesional, es muy jodido ser de derechas en España cuando tienes a alguien que te está hablando del futuro. Porque tú en el futuro tienes inseguridad, incertidumbre. Y ellos, por su propia naturaleza conservadora, lo que quieren es hablar del pasado, lo que han vivido, y a lo sumo de hoy y de mañana, ¿no? Entonces, ¿quién ridiculiza? Bueno, pues esa media España que tenemos todavía por arreglar desde la Guerra Civil. Es media España contra la otra. Eso uno. Y dos, aquí el problema de fondo, y abro otro melón, el problema de fondo en España es que la política está muy mal pagada. Y entonces llega a la política el que no tiene otra opción. Y lo siento mucho, debe haber excepciones, y tengo muchos amigos en política, pero el talento está en la empresa privada. Pero entonces, ¿por qué el famoso verbo, ¿no?, dimitir es un hombre ruso, que está muy popularizado? ¿Por qué nadie dimite en política en España? ¿O dimiten con contadas excepciones? Es que le estás pidiendo que se vayan al paro. Dimiten cuando tienen un plan B para dar de comer a sus familias. Es que si tú los salarios en política fueran más elevados, primero llegaría, podrías exigir un grado de talento, no digo de formación. Si aquí no se trata de títulos universitarios. Que conozco multilicenciados que son unos inútiles y gente autodidacta que son absolutamente brillantes. Que no tiene nada que ver. Lo que digo es que la política hay que pagarla, porque si no llega lo que llega. Es que claro, pero en lo que tú quieras, o sea, tú montas un taller mecánico y agarras gente que no tiene experiencia o que simplemente ha estado no sé cuántos años viendo cómo otros arreglaban coches, pero no ha arreglado un coche en su vida, que es esto que pasa en los partidos, que llegas por mérito, por ser amigo, por insistencia, por no sé qué, pues tienes un problema. Entonces, cuando tú tienes una competencia tan fuerte de talento fuera de la política, bien pagada, es que claro, un tipo que se dedica a la comunicación política en España y que tiene que ir a trabajar al Congreso o a un partido político le van a pagar 2.000 euros. Es mucho dinero. Pues para según quién, sí. Pero claro, deja que te cuente cuánto pagan en la privada, ¿eh? 6.000, 8.000, 10.000. ¿Dónde está el bueno? ¿Dónde está el crack? Y esto dolerá. Pero esto es así. Oiga, es que al del Cornellá, al jugador del Cornellá, coño, le pagan 6.000 euros al mes. Ya, y a Messi le pagan 1.000.000. Hostia, ¿pero es lo mismo? No, pero claro, así que no. Trasládalo a todas las profesiones. Entonces, hay un problema de falta de talento. Hay un yo, ¿qué me vas a contar a mí de comunicación si yo enganchaba carteles con Felipe? Si yo estuve con Fraga. ¿A mí qué me vas a contar? Que tú no entiendes de qué va esto. No, el que no lo ha entendido eres tú. Y por eso llegan partidos nuevos y te rompen todos los esquemas. Y por eso llegan empresas que en el momento en el que hablan te genera un ruido de cojones y no tienes cómo pararlo. Es que haz lista de comunicadores, ¿dónde están? Tú dime un tipo que tú digas, hostia, es que es un referente de la comunicación y que esté en un partido político. A lo mejor, ¿qué quieres tú, Miguel Ángel Rodríguez? Ahora dime otro. Iván Rodón. Yo no sé si es bueno o malo. Lo que dicen de él, la mitad es bueno, lo que dicen de él, la mitad es malo. Currículum. Los hechos que él cuenta. Alcaldía de Badalona, gobierno de Extremadura, Pedro Sánchez. Pregúntale a la gente del PSOE qué opina de todo eso, si es verdad o no es verdad. Yo conozco gente en Ecuador, en México, con 100 campañas a la espalda. Tu referente, los tipos que han hecho 3, 4, 5 campañas. Oh, es que tengo mucho poder. Aquí. Sal al mercado laboral y enfréntate, vas a ver. Vas a ver con tipos de 28, 30 años, 32 años, que han estado en elecciones presidenciales, que han estado en gobernaturas, que han estado en elecciones municipales con alcaldías de 4 y 5 millones de personas, que las han ganado, que las han perdido. ¿Dónde está el talento? El talento vuelve a estar en la privada. Es duro. Es que, oye, voy a ser diputado. Perfecto. Diputado en Madrid, en las Cortes, 3.000 euros. Y la gente, hostia, es que 3.000 euros es mucho dinero. Pero consultor junior en no sé qué empresa grande ya le pagan 3.000 o 4.000.
un director de comunicación en un periódico de dirección debe cobrar más. Estamos hablando de la gente que dirige el país, ¿eh? Claro. Por lo tanto, no tienen sueldos de dirección. Entonces, yo conozco gente que te dicen, o que eran los que me decían en su momento, estudia, estudia, porque un día vas a necesitar la carrera. Pero si no la han ejercido nunca. Estudiaron en 1977, se licenciaron en educación física, hoy no les cabe un chándal, son diputados y están dando lecciones. ¿De qué están dando lecciones? Yo los respeto mucho y los quiero mucho. Pero eso es lo que nos tiene que sacar adelante. ¿Quiere decir que todos sean así? No, pero haz la lista. ¿Cuánta gente de los que hoy están en la clase política han pagado una nómina en su vida? Han montado una empresa y han fracasado. ¿Cuántos pagan nóminas? Bueno, eso efectivamente pasa. Tenemos un problema de desconexión entre la clase dirigente y la gente a pie de calle. Eso es evidente. Es sencillo. Vosotros en el periódico, el diario 16, agárrate la lista de diputados. ¿Cuántos ficharías como periodista de los que dicen que han estudiado algo de comunicación o de marketing? No sé. ¿A ninguno? ¿Uno? Y dirías, bueno, lo que no va en conocimiento va en agenda. A ver qué tienen en el teléfono para que me contacte con uno y con otro. Estás pagando lobismo o relaciones públicas. Es lo que estás pagando. Cada uno que te llame como quiera. Hay que perder el miedo también al lobismo. Entre otras cosas, en este mundo de la comunicación. ¿Pero cuántos ficharías? Muy pocos. Porque cuando te sacan la experiencia no la tienen. Entonces, no puede ser que la comunicación política sea patrimonio solo de los políticos, porque son los menos preparados para hablar de comunicación política. Pues, Xavi, la verdad, triste, es decir, de verdad, esta afirmación me parece triste, pero lamentablemente, tú mismo lo has dicho, en España estamos pasando por un proceso donde hay miedo a hablar y donde pensar que las empresas pudieran tomar posicionamiento desde el punto de vista político, hay reparos. Entonces, claro, hay miedo por hablar. Es que, pero a ver, ¿quién crea empleo? Las empresas. ¿Solo puede hablar de empleo los sindicatos? ¿No pueden hablar las empresas de generación de empleo o de modelo productivo? ¡Oh, es que son de derecha, son fascistas! Pero espérate un momento, para. ¿Que son muy democráticos los sindicatos en España? ¿Que son el baluarte de la democracia? ¿De la participación? ¿De la intelectualidad? Es más, ¿son de izquierda los sindicatos en España? Pues, Xavi, creo que vamos a tener que seguir hablando porque la verdad que es más que interesante todo lo que me estás contando y estás abriendo muchos, perdón la expresión, muchos melones, pero que son muy interesantes. Voy a tener que hablar con la directora para que me deje por lo menos 10 páginas porque la verdad va a ser complicado resumir, no sé cuánto llevamos, una hora de conversación, pero más que interesante. Yo de verdad, de mi parte, yo te quiero agradecer porque en nombre mío personal, en nombre de 16, te quiero agradecer la entrevista. Creo que va a dar para mucho porque has comentado muchos temas desde tu profesionalidad, desde tu conocimiento y tu experiencia. Entiendo ahora más que nunca por qué ha sido viral tu vídeo y la verdad que bueno, que te felicito, te doy la enhorabuena porque en una hora 34 segundos, para ser más exactos, has podido condensar muchas de estas ideas y que me ha sido un placer hablar contigo de todas estas cosas con un poco más de profundidad. Vamos a seguir hablando, vamos, que podemos seguir hablando más de, digamos, otra hora más, pero bueno, tampoco te quiero entretener demasiado. No tengo problema, tú decides, yo lo entiendo, pero bueno, para mí siempre es un placer poder hablar con la gente de mi país, y yo no dejo de ser español y siempre, como todo, tienes en tu corazoncito, algún día puedo volver, cada vez se complica más, pero bueno, por lo menos intentar hacer alguna cosa más es, eso sí quisiera. Más pronto que tarde, y pues no sé, desconozco cómo está ahora Diario 16, no sé exactamente si es solo publicación, si es diario, si es semanal. Sí, estamos solamente en formato digital y ya te digo, antes en su momento fue un diario, bueno, bastante reconocido durante los años 80 hasta principios de los 90, 2001 en concreto, y fue un periódico, bueno,
de mucho prestigio en su momento, en los años 80, importante durante el 23F. Fue uno de los diarios periódicos de referencia durante el 23F. Se emitió, se editó durante, en papel, y luego, bueno, se retomó el proyecto solamente en digital, como, bueno, como muchos periódicos hoy en la actualidad. Yo personalmente te quiero agradecer porque, tanto por esta entrevista como por todo lo que me has trasladado, que son temas más que interesantes, profundos, que dan mucho juego. Y también lo que te dije yo por privado, también lo quiero hacer público en este vídeo, porque yo personalmente me sentí muy identificado con la... con lo que tú comentabas en el vídeo. Tengo una parte de aquí, de España, y una parte en Argentina. Soy hijo también de la inmigración y en parte, pues a veces siento, ¿no?, que en España hay un problema de memoria importante en cuanto a nuestro, ya no solamente a nuestro pasado, lo que decías, no solamente al pasado de los años, de hace 500 años, sino el pasado reciente, ¿no? Es decir, España ha sido cuna de emigración durante muchos años, durante muchas décadas, y a veces ahora estamos teniendo un problema con lo que tú decías, ¿no? Lo de la diversidad parece que molesta. Parece que molesta la diversidad, el hecho de abrir el país a la aceptación del otro, y que no hay un prototipo de español, sino que somos muchos españoles independientemente del lugar donde hayamos nacido. Creo que es lo más importante de todo esto. Pero tampoco sin extenderme, pero el problema de España y la memoria es que, en lugar de que la memoria sea entendida como algo para entender el presente y construir el futuro, la memoria en España ha sido siempre un arma arrojadiza. Siempre ha sido un lugar al que ir a buscar insultos para traerlos ahora. Y no tiene ningún sentido. No estamos interpretando el real sentido de memoria. Memoria es intentar entender el presente y construir un futuro, y no ir al baúl de los recuerdos para sacar toda la mierda y volvérsela a echar encima, ¿no? Esto yo creo que es un problema. Y luego esa diversidad, pues es que la hay que entenderla. Es decir, no sé, ¿quién es más español? ¿Pedro Cerolo, en paz descanse? ¿O que enarbolaba la bandera gay y que tenía una reivindicación muy clara en su caso, personal y política? O Santiago Abascal, que se sacó una foto con un casco de metal. O sea, ¿cuál de los dos es más español? Es que esa es la España. Esa es la España que tenemos. Y hay que buscar la manera en la que los dos quepan. El del casco de metal, que se cree el Cid campeador, y la gente que enarbola una bandera con sus reivindicaciones personales. Pues sí, ese es... Pero bueno, yo me quedo con la frase que has dicho, ¿no? La diversidad es producto de la democracia. Me quedo con esa frase. Es hija de la democracia, sí. Que creo que esta resume muy claramente el concepto de diversidad. Creo que es más que claro. Es que no nos queda de otra. El mestizaje es imposible pararlo. Yo siempre explico una anécdota con mi hijo mayor. Era muy pequeño, y esta cosa que incluso en los colegios, incluso aquí también, tratan de definirlos, ¿no? Es un poco como lo que nos preguntaban cuando nosotros éramos pequeños: ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y, hostia, nunca he entendido esa pregunta, ¿no? Pero depende del papá y depende de la mamá, depende del momento y depende del día antes, ¿no? Una cosa tan frívola como esta. Y entonces al mayor, que voy a tener 5 o 6 años, le decían: oye, pero tú naciste en México, tu papá es español y vives en Estados Unidos. ¿Tú qué eres? ¿Más español? ¿Más mexicano? ¿O más americano? Y entonces, un día, ya hasta los huevos, la criatura, yo creo que era hasta los huevos, no sabía lo que era eso, les dijo: I'm a citizen wolf. O I'm a world citizen, mejor dicho, ¿no? I'm a world citizen. Soy un ciudadano del mundo. Y esto marca, hay momentos en la vida que te marca cuando te enteras de esto, ¿no? I'm a world citizen. Esa es la primera. Y la segunda, que me pasó con los dos, que hubo casos distintos, pero uno me llamaron del colegio para decirme: oiga, su hijo tiene un problema, el mayor.
Bueno, yo fui a verlo. Entonces me dice, mira, es que le estamos diciendo que agarre el muñeco negrito y el niño agarra el muñeco blanco. Entonces no sabemos si es por racismo o si es por... Y entonces a veces le decimos agarra el muñeco blanco y agarra el negro. Entonces no sé si es por llevarnos la contraria. Y teníamos un problema, fuimos llamados a la dirección. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿cuál es el problema? Dice, es que su hijo no distingue los colores ni distingue las razas. Y dije, ¿y eso le parece un problema? ¿Le importa si es negrito o es blanco? Que agarre, o sea... O con el pequeño, que hubo una pelea de niños, 5 o 6 años, se pelearon por un lápiz o por no sé qué historia, con la mala fortuna para la maestra, que el niño con el que se había peleado era tal Jason. Jason. Y había un Jason blanquito y un Jason morenito. Y entonces el niño se negaba a decirme cuál era, con cuál se había peleado. Y él no entendía la razón del color de la piel. Decían, con Jason, pero el blanco o el negro, con Jason. Da igual. Claro. Bueno, pero con el peach, le decíamos, o con el brownie, decía, con el que tengo al lado. Y así es como descubrimos. Entonces, oiga, es que su hijo no distingue los colores. Y esta generación es la que viene, ¿eh? A estos les hablas de pasado o les hablas de reivindicaciones sexuales. O yo alucino con mi hijo de 13 años, ¿eh? Los debates que tienen entre ellos, y esto no está inculcado ni sobre la diversidad sexual y su manera de ver la vida, no forma parte de la sexualidad de un tema para distinguir gente. Ah, es hetero, es lesbiana, es gay, es... O sea, como pasan por encima de todos esos temas. Y la clase política en todo el mundo no está preparada para esta generación, que van a llegar a barrer. Van a llegar a barrer. Si les hablan de negros y blancos, de gays y heteros, de ricos, de pobres, de norte, de sur, de nacionales, de inmigrantes, no van a entender nada. No van a entender nada. Porque mi hijo, ¿dónde es inmigrante? Claro, por eso, volviendo a lo que decías antes, si esta generación es la que viene empujando, ¿no? Empecemos a hablar del futuro, porque la gente que habla del pasado se va a quedar descatalogada. Es decir, claro, va a quedar fuera de juego. Game over, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Se va a quedar fuera de juego, por completo. Y a mí, hombre, puedo hablar del pasado por una cuestión histórica, o si quieres tú, hasta cierto punto de entretenimiento, de conocimiento, de mejora de mis habilidades, o de mis actitudes, o de conocer un poco más la historia para tratar de entender el presente, está bien, a mis hijos. Pero, a ver, volvemos a... No quiero extenderme mucho más, pero es volvemos a lo mismo. A mí es como que en México, imagínate que a tus hijos le hablen de Montezuma. Pero que vamos a ver. Es decir, cuando hoy están necesitando vacunas, están necesitando empleo, están necesitando seguridad, están necesitando acceder a la educación pública. Es que eso... ¿Le van a hablar de Montezuma? No, pero... hablar de los incas en Perú, es decir, aquí vamos a hablar de Mio Cid. O de los reyes católicos, ¿no? Claro, ¿viste? De la conquista de Granada, claro, es que... Es un poco loco, o sea, conocer la historia está bien, pero no nos puede condenar la historia. Conocer, pero no nos puede condenar la historia. Xavi, pues yo te agradezco muchísimo la deferencia, la atención que has tenido con nosotros. Voy a intentar cómo voy a reducir y a compensar todo lo que hemos hablado, porque la verdad que la variedad de temas ha sido increíble. Enhorabuena por el vídeo, por la viralización, el contenido del mensaje ha sido más que claro. Y nada, como siempre, quedo a tu disposición. Ha sido un placer encontrarte por redes sociales y conocerte ahora, ya ponerte cara a través del Zoom. Muy, muy agradecido por la oportunidad. Ojalá salga algo de todo esto, algo útil. Y visitando España, nos buscamos, que mi idea es... Por supuesto, por supuesto. ...en España y hacer un poco de ruido ahí también. Aquí estaremos. Bueno, oye, muchas gracias, Max. Mil gracias por todo y ya ahora nos seguimos en privado, ¿te parece? Muy bien, cuídate. Gracias. Un abrazo. Bye.